Hola, ¿estás bien? Hola, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo maté. Dame eso, dame eso. ¿A quién mataste? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Vamos, te voy a un hospital. Andas muy mal. Vamos al hospital. Vamos. Vamos al hospital. Thank you.
más ahí. Hola perra, ¿alineamos? No, es como si la tierra se lo hubiera tragado. Liz, no sé, pero ¿no has pensado en hablar con el chico, el tal James? Linda, no sabemos si lo que él dice es verdad. ¿Sabes que encontraron su auto? ¿Y qué crees que encontraron? Marihuana. ¿Y? ¿Cómo que y? Quiere decir que lo que afirma haber pasado nunca pasó. Además, encontraron LSD en su sistema cuando fue internado en el hospital. ¿Qué es LSD? Es una droga de tipo ácido que te hace alucinar cosas. Adivina quién tiene su cita número 100 con Hart. ¿Quién? ¿Yo? No sé cómo puede seguir con él, realmente solo es un estúpido. ¿Y? Está bien bueno. Bueno, da cosa. ¿Cuál cosa? Es que no la has probado. ¿Cuándo te apuesto que no has probado carne humana? Zorra atrevida, ya van como 5 veces que me lo como. Pero es un idiota, no sabe cómo desvestirme. ¿Y cómo te fue en terapia?
Igual que siempre, no veo mejora. Estoy cansado. Sigo constantemente teniendo esas pesadillas con Mike. Tienes que dejarlo ir. No puedo. Pude haberlo salvado. Pude haber salvado a todos. Lo extraño. Quisiera volver el tiempo y haber ayudado. Todo va a estar bien. Eso espero. ¿Sigues con eso? Güey, dale una oportunidad. Igual y te puedo ayudar. Ya van 2 años desde la desaparición de tu hermana. No quiero falsas esperanzas. Ay, vamos con él. Aunque quisiera ir con él, no sabemos dónde vive. Ahorita lo investigo. Quiero ayudar. ¿O lo quieres a él? Las dos cosas. Buenas tardes, oficial. Hola, señora Sawyer. Solo vengo a verificar si no ha tenido alguna violación por parte de reporteros aquí en su propiedad. No, parece que todos tienen miedo de venir a mi casa. ¿Usted dijo a los detectives que había visto a los 4 chicos por aquí? Sí, recuerdo. Los 4 vinieron porque se habían quedado sin gasolina. Querían hacer una llamada para la grúa, pero los 4 le han averiguado. Les ofreció un té y se fueron. ¿Y cómo está su hijo? Mejor, va mejorando. Aquellos malditos vinieron a burlar de mi hijo. ¿Ya hayan encontrado alguno? No, no hemos sabido de ninguno. Más de que un maldito loco James Marshall que salió del manicomio el año pasado. Dios lo ayude. Solo él sabe por qué hace las cosas. Estoy de acuerdo. Que tenga buen día. Igualmente, Cherry. Por cierto, ese color de cabello se ve estupendo a usted. No puedo creer que me convencieras de verdad. Ay, ya, relájate. Linda. ¿Qué? Quiero divertirme. Sí. Si no nos ayudan, ¿nos puedo ayudar? Wow. Sí, soy la hermana... de la chica perdida, ¿cierto? Sí. Quisiera saber si me puedes ayudar a encontrar a mi hermana. Lo siento, no puedo. Por favor, eres el único que sabe... No, lo siento. Sí, tan solo... James,
¿Cómo me encontraste? No fue difícil. Además, una amiga tuya me contactó. Ay, qué vergüenza. ¿Puedo pasar? Adelante. ¿Cómo la viste? La última vez que miré a tu hermana, ella estaba tirada en el piso sangrando. Yo sé que ella sigue viva, yo lo siento. Olivia, lo siento, pero ella estaba muerta. Escúchame bien, yo sé que ella sigue viva. Iré a Texas, iré a esa maldita casa a encontrarla, no me rendiré. Quisiera ayudarte, pero... Pues hazlo. ¿Cómo? Acompáñame. No puedo volver ahí, lo siento. Por favor, eres el único que sabe cómo entrar y salir de ese lugar. Olivia, una vez que entras, no he salido de ese lugar. Por favor, eres el único que me entiende lo que es perder a un hermano. Está bien. Ok, James, cuéntame, ¿cómo es que sigues soltero estando tan comible? ¡Linda! ¿Qué? Tú también te morías por preguntarle lo mismo. Nadie quiere estar con alguien que fue diagnosticado mentalmente inestable. A mí no me molestaría. Linda, ya para, me das pena. ¿Qué? ¿Quién sabe si regresaré a este maldito viaje? Así que viviré al límite y sin arrepentimientos. Porque luego hay gente que viaja y nunca regresa. Ay, James, lo siento, no quería... Está bien. Apoyo ese pensamiento tuyo. Mi hermano y yo perdimos mucho tiempo peleando cuando pudimos haberlo aprovechado en otra cosa. Uno nunca sabe lo que puede pasar. No hay que perder nuestro tiempo siendo infelices y amargados. Hay que vivir solo por hoy. Te apoyo, James. Wow, qué hermosa persona eres, James. Opino igual, hay que vivir al límite. ¿Y la policía jamás encontró nada en esa casa? No. Aparentemente cuando fui llevado al hospital, la policía fue y no había rastro de nada. No asesinatos, no sótano. ¿Pero y las personas que te hicieron todo eso? Estaban ahí, limpias, comiendo. ¿Qué crees que hayan hecho con los cuerpos? Honestamente ya no sé qué pensar. Ya cambiamos de tema, hay que hablar de hoy de nosotros. Brindemos por una nueva amistad. ¡Salud! Siento que este viaje nos traerá cosas nuevas. Y despertar pasiones. Ok, ya me callo. No necesita ningún HP en el pared, en la pared. Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare. No quiere el novio para que la pinta. No necesita ningún HP en el pared, en la pared. Quiere salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que perdió. ¿Este asiento está ocupado? Adelante. ¿Pensando en alguien? ¿Una chica linda, tal vez? En mi hermano, de hecho. Uy, ¿qué es? Hoy es su aniversario. Es como si todo estuviera pasando otra vez. James, tienes que dejar ir el pasado. Apartos tus miedos. Voy a buscar.
te aseguro que estará contigo donde quiera que estés. Lo sé, solo que hubiese querido más tiempo. Haberlo perdonado, perdí mucho. James, escucha, estoy segura de que él estará muy feliz de ver lo que eres ahora. Eres un chico dispuesto a ayudar a una niña a encontrar a su hermano. ¿Cuál es tu último recuerdo con él? Cuando enseñó a manejar. Recuerdo que nos la pasamos peleando. Él me iba regañando. Escucha, sé que apenas nos conocemos, pero tienes una amiga en mí y siempre estaré contigo. Gracias. Gracias. Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas con esa risa que a ti te da pena, pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella y ser como será el peor. Tu castigo 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 será el peor. Mari, lamento venir sin avisar, pero vengo por usted. No entiendo. Se encontró un nuevo pedazo de evidencia. ¿Qué tipo de evidencia? Se encontró ropa de mujer. Al parecer es el vestido que traía Brittany Olsen. Y traía sangre. Curiosamente se relaciona con su ADN. ¿Usted sabe por qué pasó eso? El que me encanta. Si volvemos a tiempo, le puedes tocar el mejor pedazo. O todo.
Como que está muy callado aquí, ¿no? Es un pueblito solo. La estación de policía está a dos calles. ¿Ya habías pasado por aquí, James? Ya. Aquí fue donde nos atacaron. Tranquilo. Está bien. Oigan, creo que tengamos suerte. ¿Por qué? Porque hace rato la van que nos trajo, escuché que la señora Sayan está detenida. Así que prácticamente su casa está sola. ¿La detuvieron? Sí, pero no sé por qué. Encontraron evidencia, pero como... Por eso. ¿Qué te hace pensar eso? Yo lo maté. Cuando desperté, lo miré con la cara de mi hermano. Y cuando lo empujé y salí por la puerta, pero cuando llegué a la puerta él me agarró. ¿Cómo escapaste? Caí debajo de la mesa que él tenía y alcancé a agarrar un gancho de carnicería. Lo apuñalé, tomé su sierra y lo maté. ¿Murió rápido? No, sufrió lo que tenía que sufrir. Sigamos caminando. Sin ofender, James, pero tenemos que encontrar a mi hermana de una vez por todas. Está bien. Vamos. Está bien, nada más que hay que buscar otra entrada a esa cerrada. ¿Y ese portón? Buena idea. Entonces, Ashley. Hola. ¿Hay algo entre James y tú? Ya te habías tardado. Si te lo pregunto es por algo, no quiero problemas. Mira, he visto a ese chico sufrir demasiado. Y no quiero que una chica como tú lo lastime. Creo que tienes la impresión equivocada de mí. No, y para tu información, él ya tiene dueño. ¿Te sientes bien? Sí, solo necesito tomarme un medicamento. Sí, please. Ya te vi con James. Sí, no dejaré que esa zorra de Ashley me detenga. Estás loquita. ¿Tienes sed? No, gracias. De acuerdo. Yo sí tengo sed. Toma. Gracias. A tu hermana, nos vamos. De acuerdo. Ash, no quiero que te separes de mí. No te preocupes, estaré bien. No quiero perderte. Linda, vamos.
tal si llega alguien y se da cuenta de que estamos? Sí, pues si la cerramos, nos vamos a exponer a que cuando ellos lleguen la cierren con candado. Hay que correr el riesgo. Linda, solo cierra la puerta. Chicos, esperen, no me siento bien. ¿Qué te pasa? No sé, siento como náuseas. Estás asustada, dije que te quedaras en el hotel. No, no te preocupes, me quedo aquí esperando. No podemos perder tanto tiempo, ya va a oscurecer y tenemos que curarnos. Si quieren, yo me quedo con Linda. Todo estará bien. Si pasa algo, buscaré la manera de llegarte. Y yo te encontraré. Siempre lo hago. Toma. No, gracias, pero el agua me da asco. ¿No trajiste pastillas o algo? No. Escucha, vamos por mi hermana y regresamos aquí. ¿Y si no regresa? Quiero que ustedes se vayan. Te amo, amiga. Con cuidado. Ya entraré. No, está bien. Tengo que ayudar a encontrar a tu. Ya has hecho suficiente. Thank you.
Sí, creo que vino de la calle. Vamos. Pero James dijo que nos quedamos aquí. Si fuera yo, a mí me gustaría que me ayudara. Bueno, vamos, pero si no vemos nada, nos regresamos. Estoy... James y Olivia, vamos. ¡No! ¡James! ¡James! ¿Tienes agua? Ahora sí me da. Sí. Si algo pasa, aquí voy a estar, ¿ok? Sí, no vuelvo dentro de 5 minutos, entras. Okay. Olivia. Con cuidado. Lo tendré. No me siento bien. Y yo tampoco. Liv. Liv? Thank you.
¡Despierta, Dayo Durmiente! ¡Abre los ojos, niño bonito! ¡Yo soy el único sheriff en este maldito pueblo! Usted me ayudó. ¿En serio? A mí se me hace que aquí hay un monstruo. Un monstruo de cara bonita. Y una boca grande. Por tu culpa se me hace que enterramos un buen hombre. ¿Usted? Te dije que tu castigo sería el peor. ¿Dónde están las chicas? Calma, calma, no es tiempo. James, ¿dónde estás? James, Dios mío, James. ¿Estás bien? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se llevaron y Olivia iba con ellos. Es su hija. ¿Dónde está Linda? No la encuentro. ¿Qué? No la encuentro. Por ningún lado. James, tengo miedo. ¿Y dónde nos vamos? Thank you.
¡Alto! Amor, no estás jugando con la comida. Erika, Erika. Tranquila, ok, te voy a ayudar. Apóyate de mí. Apóyate de mi hombro. Rápido, rápido. ¡No puedo! Erika, no te voy a dejar. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ash, rápido! ¡Ayúdame! ¿Cómo te llamas? ¡Ash! ¡Erika! Vamos a salir de aquí, ¿ok? Ayúdame, ayúdame a levantarte. Ayúdame a levantarte. ¡Ash! ¡Ayuda! ¡Ash! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ash! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No puedo levantarme! ¡No puedo levantarme! ¡No puedo, no puedo! ¡Ash! ¡Ash! Erika, mira, levántate bien. Levántate bien. Erika, quédate aquí, ok, no te vayas. Quédate conmigo, Erika. Erika. No, 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 Ash. 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 Ayúdame. Linda, Linda. Ayúdame. ¿Dónde estás? Sé que estás aquí. No vas a dejar sola a tu nuevecita, ¿verdad? Tenemos que hallar una manera de salir. Tiene a Ashley, ¿ok? Vamos por ella. Nos vamos. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir? Tiene que haber una última masacre. ¿Cuántas veces vas a querer que me disculpe, Marie? Me ganó la adrenalina. ¡Pero no en mi casa! ¡Mira quién despertó! Uy, definitivamente esos dientes eran míos. No me toques. Ya, suéltala. Después de la cena, lo que quieras. Recuerda que creo que tenga hijos. Se ve que está muy fértil. ¿A dónde vas? Voy a preparar el nido de amor para nuestra huésped. Sabes, yo nunca pude tener hijos. Pero Dios me dio la oportunidad de mandarme 3 angelitos. Uno nos traicionó y el otro lo mató aquel maldito. Pero tú tienes esperanza de poner en orden a esta familia. No. ¿Qué demonios? ¡Maldita!
por el efecto de la inyección. Va a morir. Va a morir lentamente. James, ¿algo de lo que tengas que estés arrepentido? El sheriff era primo suyo, ¿cierto? Conozco a los de su clase, se burlan de los hijos. ¿Al caso te preocupas por mis hijos y por mí? Pídele perdón al señor. Hay algo de lo que sí me arrepiento. ¿Qué es, mijo? No haber cortado la maldita cabeza de su hijo. ¡Calla esa boca asquerosa! ¡Olivia, ven a alimentar a las visitas! ¡Con gusto! ¡Mataste a mi esposo! ¡Tu castigo será el peor! Ya lo había escuchado antes. ¿Creíste que mi hermano amarraba fuerte? ¿Tomaba sangre para verse más joven?
Tu sangre, James, mi amor, me dará hermosura. ¿Qué dices a eso? ¿Qué? Si va a matar a alguien, hágalo. No es necesario que lo platique. Nos vamos en el infierno. Ya estuve ahí. ¡Déjame! Parte del efecto, como diría tu hermano. ¿Qué me hiciste? Nada, solo que es un sedante. Se lo diré a la policía. ¿Cómo? Si tu papá mató a cada policía de aquí. Me van a encontrar. No hay nada que encontrar. La casa desapareció en el 2019. Nunca hubo rastro de la familia Sawyer. Como si nunca existieron. Déjame ir. ¿Yo? Ya estoy muerto. Dulces sueños. Tal vez es un Sawyer. Pero no se te olvide quién escapó de este maldito lugar.